El precio de este carro ahorita en Estados Unidos es de 65 mil dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es el segundo día del CES 2022 y los voy a llevar a conocer, entre otras cosas, el nuevo BMW, que una de sus principales atractivos es que lo puedes cambiar de color. Es decir, la pintura o la lámina del exterior tienen una tecnología que te permite cambiarlo de color. Pero en lugar de platicarles, mejor les muestro de qué se trata. Vénganse. Antes de entrar al stand de BMW, que está aquí a mis espaldas, les quiero mostrar esto. Tú agarras una etiqueta, ya sea verde, amarilla o roja, y la pegas en tu gafet. Como pueden ver, yo le puse la del color amarillo. Quiere decir que estoy de acuerdo con que me saluden así. Si tú traes una etiqueta roja, de plano no se te pueden acercar y nada más te hacen así. Y si tienes una etiqueta verde o alguien con quien estás hablando tiene una etiqueta verde, dice que está de acuerdo con que lo saludes de mano. Aquí hay cubrebocas gratis. Y ahora sí, vamos a ver el nuevo BMW que cambia de color. Ahorita les vamos a pedir a ver si hay alguien que nos puede explicar cómo hacen esto. Ok, bueno, lo que estamos viendo aquí es un material que se llama e-ink, como el email, pero este es el e-ink, o sea, tinta electrónica. Es básicamente como lo que usan los Kindle o los e-readers. Por el momento es un prototipo, no es 100% usable, es muy, muy delicado, por eso es que tienen esta como barda de cristal para que la gente no lo toque. Si se moja, se descompone. Necesitas un pulso de corriente para cambiarle el color. Me estaban explicando ahorita que por el momento lo configuraron monocromático, es decir, gris y blanco, pero hay de cualquier cantidad de colores y según el pulso eléctrico que le pongas es el color que te da. Les repito, ahorita es un prototipo nada más, no está funcional, no está disponible, no lo venden. Y algo muy interesante es que lo primero que les dijeron es que hay temas de seguridad por los cuales pues va a tardar un poquito el proyecto. ¿Por qué? Pues porque imagínate que dicen, oiga, ¿quién le chocó o quién lo atropelló o quién robó el banco? No, pues era un carro azul y tú con un botón lo haces verde o morado o negro o gris. Entonces, esa es una de las razones por las que ahorita el proyecto no ha avanzado mucho, o eso es por lo menos lo que me dicen nuestros amigos de BMW. Está padre, ahí está. A esto hemos llegado, a poder cambiar el color de nuestro vehículo con un solo botón. Me dijeron que si quería mostrarles a ustedes esta otra experiencia, no tenía que hacer fila y aquí los traigo. Quiero que vean estos proyectores que están, bueno, no se alcanzan a ver, pero hay tres proyectores a mis espaldas que están proyectando esta imagen en 12K en esta pantalla. Es una pantalla simple, es una tela. Pero aquí en la distancia se ve increíble. Esto todo es circular. Y esto de aquí me llamó la atención, pero bastante. Fíjense, aquí nos vamos a parar y el cuadrito este nos debería detectar. Y una vez que nos detecta, vamos a caminar y el cuadrito viene junto con nosotros y se mueve esto. ¿Ya vieron? Ahí les va. Lo vamos a hacer desde acá para que lo puedan ver mejor. No sé para qué se puede aplicar esta tecnología, pero está muy entretenido. Miren. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Wow! Y todo esto lo hacen unos proyectores. No sé si ahí los alcanzan a ver ustedes, pero son, ahí están. Esos son proyectores que generan estas imágenes de 12K y en este caso interactivas.
Esta fue la visita al stand de BMW en el CES 2022. Vamos a ver qué más nos encontramos. Aquí afuera tienen un área lounge bastante agradable. Ahí está el monorail, que es el que nos trajo desde el Luxor al MGM y hasta acá. Como pueden ver, pues todo está muy agradable, muy cómodo, muy tranquilo. Y al rato ponen aquí un DJ porque va a haber party. Ayer hubo una bastante buena. Aquí están los BMW eléctricos. Así, vámonos al interior del centro de convenciones. Vamos a buscar algo de inteligencia artificial, algo de metaverso. Y yo creo que nos registramos aquí. ¿Quieren el driving experience? ¿Se quieren subir al carro? Vamos a subirnos, pues. Nos dijeron que sí, que estaba bien, que podíamos usar uno de los nuevos BMWs para mostrárselos a ustedes. Entonces, hey, vamos a... ¿Cuál les gusta? A mí el gris. Ese se me hace muy, muy padre. Vamos a ver cuál conseguimos. Les voy a mostrar el vehículo que nos asignó BMW para la experiencia de manejo. Es un BMW i4 totalmente eléctrico en color verde. Los datos de los caballos de fuerza para mí es algo que no importa mucho, pero se los voy a decir porque sé que ustedes sí. Tiene 536 caballos de fuerza. Es un auto totalmente eléctrico. Una de las principales cualidades que le veo es que estas llaves, esta es la llave, es una tarjeta inteligente. A partir de que tú te acercas 3 metros ya te detecta y configura tu modo de manejo. Podemos configurar hasta 5 llaves, de tal manera que si tienes un hijo y le vas a prestar el carro y no quieres que ande arriba de 60 o de 80 kilómetros por hora, pues lo configuras y de esa manera vas a garantizar que no va a andar a exceso de velocidad. Para encenderlo, si se puede decir la palabra, solamente tocas el freno, presionas aquí y el vehículo enciende. Bueno, no enciende porque en realidad, les digo, es totalmente eléctrico. La pantalla, pues es una pantalla gigantesca que es touch, pero si se ensucia, pues la puedes limpiar perfectamente con tu compu clean. Este no está incluido en ningún BMW por el momento, ahorita nada más es un comercial de mi producto. Vamos entonces a poner un poquito más fuerte el aire acondicionado. Es multizona, que esto la verdad yo nunca he creído que funcione, porque pues aquí no hay una barrera que te divida un aire acondicionado del otro, una ventila de la otra, pero bueno, se le llama multizona, así lo dicen y así hay que dejarlo. Bueno, vamos entonces. El precio de este carro ahorita en Estados Unidos es de $65,000, que son más o menos, pues, ¿qué les gusta? 1,500,000, 1,600,000 pesos. Vámonos. Ah, para ponerlo en drive, pues nada más presionas este botoncito y le das para atrás y ahí se pone la D. Aquí es donde te muestra la velocidad en la que estás. Para poner parking, presionas este botón y ya se pone en parking. Aquí nos indica que tenemos un 88% de batería todavía y que podemos recorrer 203 millas con esa batería. La autonomía de este carro es de 270 millas y tiene algo interesante. Te dan como un cargador de viaje, por si vas a algún lado donde no tengas tu estación de carga. La estación de carga está incluida en la compra del vehículo, te ponen una en tu casa. Y esta estación de carga lo carga entre 4 y 6 horas y el cablecito que te dan para viaje lo conectas a cualquier enchufe de la corriente como si fuera un celular
y tarda entre 8 y 9 horas en cargarse. No es lo mejor que hay, pero pues para viajes. A ver, vamos a empezar el recorrido entonces. Aquí dijimos que es drive. Ahí está. Ah, bueno, reversa. Quiero que vean la cámara que tiene para reversa. Está bien padre. Es una cámara de 360 grados. Aquí tienen los radares con lo que tienes a tu alrededor para que tengas mucho cuidado. Ok, vámonos entonces. Ahí está, en drive. No hace nada de ruido. El head-up display es por medio de proyector. Ahí, no sé si ustedes lo pueden ver en la cámara, pero lo estamos viendo. Todos los datos están en el parabrisas, a diferencia del head-up display de los Mini Cooper, que bueno, pues no te sale una pantallita, no te lo muestra todo en el display. A ver, vamos a darle un acelerón de aquí al semáforo. ¡Wow! 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 ¡No manches! Vuela. Vuela y ni ruido hace. A ver, ahí va otra vez. Fíjense en el velocímetro. ¡45 es el límite de velocidad! ¡Ya vamos a 60! ¡Wow, wow, 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 wow! Eso no se hace. Bueno, pues como pueden ver, se maneja súper bien. Tiene todos los controles al volante. Es un súper, súper carrito. Y totalmente eléctrico. Puede ser una muy buena solución. El precio ahorita pues, todavía está un poquito alto para México porque el dólar está pues caro. Todo el sonido de este vehículo está a cargo de Harman Kardon. Se oye muy, muy bien. No hace ni falta que se los diga, yo creo. Y aquí concluye la experiencia de manejo BMW. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Vamos a ver qué otra cosa nos encontramos dentro del CES 2022. ¡Hasta luego!